está, beso de telenovela, junto a tu esposa. ¿Qué tan importante ha sido la familia, José, para aguantar? Porque jugar en la U no es fácil y además las críticas que han habido a lo largo del año. Primero agradecerle a Dios, la verdad, por este regalo que nos ha dado, este paso importante que hemos podido dar. Creo que nos ha premiado el esfuerzo, a la humildad, el trabajo de este grupo. Y muy contento, muy agradecido con Dios, con todos los muchachos, con mi familia, que siempre me apoya, que siempre está conmigo, que siempre me alienta. Han habido momentos jodidos, pero ellos siempre están ahí. Y estoy feliz de poder disputar una final más con el equipo al cual soy hincha desde muy chico, la cual quiero con toda mi alma y sé que las cosas nos van a ir bien con el favor de Dios. En el tiempo que te conozco, José, nunca te había visto tan emocionado. Veo tus ojos. Estoy contento. Ya me estoy haciendo viejo, quizás por eso. Siempre pasa eso. Uno se va haciendo mayor y ya llora de todo. Sí, los chicos, todo un poco siempre escuchan, ven y ahora hay un momento de felicidad y uno siempre lo emociona, ¿no? José, dice, nos estamos haciendo viejos. 10 años atrás eras campeón con la U en el 2013. Sí, el 2013 me tocó, gracias a Dios. El 2020 tuvimos la oportunidad también. Lastimosamente no se nos dio y hoy Dios nos da una nueva oportunidad. Y vamos a lucharlo, a pelearlo de la mejor manera, con nuestras mejores armas para poder conseguir ese título que tanto anhelamos los hinchas de Universitario. Lo decías con el alma, ¿no? Con todo.